Tarsila do Amaral, nacida en 1886, fue una de las artistas más importantes de Brasil. Después de pasar 2 años en París, regresó a Sao Paulo en 1922 para unirse al Grupo de los Cinco, que defiende las ideas de la Semana del Arte y lidera el movimiento modernista del país. Tarsila pintó la pintura a Cuca a principios de 1924, la cual describió como un animal extraño en el bosque, con una rana, un armadillo y otro animal inventado. Según la leyenda, la cuca es una vieja mujer fea con forma de cocodrilo que roba niños desobedientes y a menudo se usa como una forma de miedo en los niños que no quieren dormir. Tarsila usó colores alegres y similares a los de Brasil, usando imágenes estilizadas y colores multicolores, dejando una imagen infantil.